Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más del turismo en nuestra industria aquí en su televisión cercana, como es Costa del Sol Televisión. Miren, sigue avanzando el nuevo año, las perspectivas similares, más o menos, a las que venimos arrastrando en las últimas fechas, con los vaivenes del COVID, y en función del COVID, la vida irá conformándose dadas las circunstancias que el COVID nos está propiciando. Porque mientras que la pandemia no sea vencida, pues la actividad social desde cualquier ámbito no va a tener un resurgir, un arranque y, ¿por qué no?, un antes y un después. Y en este sentido, el turismo se ve a merced de esta inercia social que tan fuerte está castigando a la vida en general, a la economía y, qué decir, de la salud. Con lo cual, puede que nos repitamos, puede que los análisis no sean muy distintos a los de otros días, pero hay una cosa que el COVID no va a poder, al menos con nuestra intención semanal, y es que desde 10 años, y quizás me quede corto, esta casa, con COVID o sin COVID, Costa del Sol Televisión, va a seguir y sigue apostando por nuestra primera industria, como es el turismo. Y si hemos estado a las buenas, habrá que estar, no cabe duda, a las malas, de una manera más directa. De ahí que si nos repetimos, será porque somos celosos y apostamos por el turismo. Y si innovamos, pues para eso estamos, por otra parte, porque ahora más que nunca es posible que la innovación, la imaginación, el reto, las agallas, el coraje que siempre ha tenido nuestra industria turística tiene que salir a flor de piel más que nunca. Por tanto, en este empeño comenzamos un programa más en esta recta final del mes de enero, apurando las curvas. Yo nunca había escuchado tantas curvas como las que estamos viendo ahora con la oleada, que si la primera, que si la segunda. Veremos a ver a dónde vamos a parar, y lo importante es que no dejemos de poner nuestra intención, nuestra lupa, nuestro celo por ver cuándo podrá nuestra industria turística retomar el rumbo para afrontar el horizonte, para buscar certidumbres y quitarle la I a dicha palabra. Y en este empeño nos encontramos, como digo, en un programa más donde intentaremos que ustedes se sientan partícipes de nuestras inquietudes con expertos, con personas que desde su sabiduría, desde su experiencia, desde su profesionalidad, pueden aportar a reconstruir lo que hay que hacer entre todos, como es nuestra industria turística. Por un lado, y seguro que algunos les van a conocer a nuestros invitados porque ya repiten con nosotros, como son, por un lado, Miguel Marcos, que es subdirector del complejo turístico Sunset Beach en Benalmádena, y al mismo tiempo presidente o, digamos, responsable de zona de la patronal hotelera, como es AECOS, en Benalmádena, como es Miguel Marcos. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, encantado. Siempre es un placer tenerte, como también, al mismo tiempo, saludo a Juan Carlos Cabrera, con también un bagaje profesional turístico importante, y en la actualidad, hombre que asesora desde su experiencia, desde sus conocimientos, pues al Ayuntamiento de Málaga, Ayuntamiento de Benalmádena, en calidad de técnico municipal. Juan Carlos, buenas noches. Gracias por tu invitación. También, bienvenido. Bueno, no sé si la sensación que yo he aportado al inicio de nuestro programa puede rondar también en las cabezas de vosotros. La situación en la cual nos encontramos, no hay grandes novedades, el COVID sigue campando por sus fueros, la industria turística está, yo no diría medio gas, ojalá estuviera medio gas, está pues al mínimo gas, y lo cierto es que a tenor que van pasando los tiempos, que vemos que ya nos encontramos con el nuevo año, que la vacuna, la tan ansiada vacuna, ya está entre nosotros, quizás no con la agilidad y la frecuencia en su en su implantación como quisiéramos, ya, como digo, está entre nosotros. ¿Qué sensaciones a priori, qué pensamientos tenéis sobre el momento actual en el cual nos encontramos, donde posiblemente, si todo hubiera sido normal a estas alturas del año, hubiéramos venido de Fitur, por llamarlo así? Hubiera sido la Feria Internacional del Turismo, hubiéramos estado en Madrid, como ya lo estuvimos el año pasado, momentos
previos a que se desencadenara la pandemia, pero ¿cuál es vuestro ánimo después de el año o casi el año que llevamos de, bueno, pues de circunstancias negativas para la vida y para el turismo? Miguel. Pues por un lado tenemos muy buenas noticias, que ya hemos empezado la vacunación, pero por el otro lado seguimos con las mismas incertidumbres de la imposibilidad de poder viajar. O sea, no, el turismo no está ni con gas, por referirme a lo que has mencionado antes. O sea, no hay turismo, no hay turistas, ¿no? La gente que se está desplazando es por motivos de trabajo o por venir a ver algún familiar, pero no hay turistas. Nosotros estamos abiertos y es el tipo de clientela que estamos recibiendo, de una noche, de dos noches, de tres noches y poco más. Esperamos que la temporada de verano, aunque sea solo con el mercado nacional, pueda suceder. Yo creo que sí. Y que los países de nuestro entorno cercano, llámese Portugal, llámese Francia, que los recibimos el año pasado porque bajaron en su coche, porque pensamos que va a seguir habiendo problemas a nivel de vuelos. Porque obviamente no habrá vuelos, pero no en los niveles en los que estábamos acostumbrados. Las aerolíneas, supongo que entiendo que van a volar a Málaga porque es un aeropuerto muy rentable para ellas, porque van a venir con los aviones llenos de turistas, pero no sé hasta qué punto van a poder empezar a 100, qué es lo que vamos a requerir para llenar los hoteles, para que los apartamentos turísticos tengan personas allí alojadas y que las personas que tienen segunda residencia en Benalmádena y en la Costa del Sol puedan venir, que también aportan su granito de arena a nuestra economía. Es decir, estamos expectantes, esperando que las cosas se vayan normalizando dentro de lo que se pueda, pero evidentemente, por lo que ahora, el momento actual se refiere, siempre esto ha sido temporada baja, al turismo ni está ni se le espera, dadas las circunstancias, y mejor que no venga por las circunstancias sanitarias, que todo se ha dicho, pero sí que habrá que ir pensando en prepararnos ante esa posible coyuntura de mejora que todos tenemos en nuestro ánimo, pero no en nuestra realidad. Juan Carlos, ¿cuál es tu sensación a priori? La sensación es de una preocupación alta. Una preocupación alta porque ya no solo la situación turística y todo lo que ha dicho Marco, pues es así, no hay más, sino porque se va deteriorando el sistema, la estructura comercial y la estructura financiera de todo este sistema. Y no solo eso, sino que la situación económica de todos los trabajadores, de todos los comercios, de todo lo que se mueve alrededor de la industria, cada día se va debilitando más. Claro. Entonces es totalmente necesario que tengamos la suerte de que ocurra lo que tiene que ocurrir, que se implante la vacuna rápidamente, que se pueda recuperar, pero claro, todo esto no puede saber absolutamente nada, porque ya ni siquiera depende de que nosotros hemos curado, que ofrezcamos la mayor seguridad, es de nuestro entorno. Si los países que están en nuestro entorno están como nosotros, pues claro, entonces ante esas perspectivas, pues no tienen más que una gran preocupación de cuándo vamos a salir, cuándo. Es una incógnita. O sea, no puede decir, oye, es que evidentemente se espera que este verano, si las cosas vayan como están, pues por lo menos que sea como el verano pasado. Pero ¿quién lo dice? Así me entiende. Para mí es una gran preocupación la situación que hay, sobre todo porque se está rompiendo toda la estructura económica. Tenemos la ampliación de los ERTE, que van a aguantar un poquito más, pero ¿hasta cuándo van a aguantar los ERTE? Todos los comercios, toda la hostelería que está completamente semi-hundida. O sea, la situación no es la más bonita. Esperanza, voluntad, estructura, medio, eso lo tenemos. Pero estamos en la más absoluta indecisión de poder tomar una decisión de nada, porque es que ni siquiera hacer una promoción del destino es necesaria, porque si no hay quien venga, ¿qué promoción vas a hacer? Claro. Ninguna. Hombre, si partimos de ese dicho, a veces los dichos pueden ser verdad o son tópicos, con lo cual no dejan de ser verdad, de que toda crisis es una oportunidad de mejora, yo quiero verle el lado positivo, aunque ya el negativo ya lo vivimos y lo sentimos. Y no cabe ya lamentarse, esa es una idea que tengo ya preestablecida en mi cabeza, de que el lamento ya ha pasado y lo que hay que mirar es, bueno, pues el horizonte con estrategias, con capacidad de tener y ganar estímulos
y de reconstruir. Con lo cual, digo yo, si ese dicho de toda crisis es una oportunidad de mejora fuera verdad y lo pudiéramos aplicar a esta situación, ante el resurgir que pueda venir más pronto, ojalá que tarde, ¿en qué deberíamos de mejorar para recuperar, no digo como antes de la noche a la mañana, el turismo, que no va a ser así, pero sí para ir, digamos, escalón a escalón, fase a fase, nuestra industria en base a las nuevas conductas, a los nuevos modos, a las nuevas circunstancias sociales que se van a ir originando? ¿En qué deberíamos de mejorar? No hay mucho que mejorar, porque todas las empresas nos hemos ido adaptando según han ido saliendo las buenas prácticas, desde el sello de Andalucía Segura, que la mayoría de los hoteles la han implantado, y no solo hoteles, sino agencias de viajes, parques, o sea, toda la industria la tiene implantada. Los hoteles, a través también los tour operadores, nos están demandando el check-in sin papel, el check-in no presencial, que los turistas pueden hacer ese check-in desde el aeropuerto, desde su casa, unas horas antes, unos días antes, para que cuando lleguen al hotel, si dependiendo del hotel, pues puedan hacer la entrada a su habitación con el móvil, o pasando rápidamente por la recepción para enseñar su pasaporte y recoger la llave, porque ya está todo firmado y pagado. El sol lo tenemos, los campos de golf lo tenemos, la industria, como ha mencionado Juan Carlos, aunque está hundida, reabrirá los bares, reabrirán los restaurantes, los ayuntamientos siguen funcionando, la ciudad se sigue limpiando. Entonces, lo que tenemos que estar es preparados para cuando ellos lleguen, que estemos preparados. Claro, evidentemente el potencial turístico está, y sobre todo al margen del ambiental, natural, que bien es bandera de nuestra potencialidad, el factor humano, la idiosincrasia que tenemos en España, pues en otros lugares brilla, porque eso también forma parte de nuestra cultura y de nuestro turismo. Pero, digo yo, todo lo tenemos, estamos en el box de salida, nos hemos dormido un poco para poder estar preparados ante... No digo que sea de la noche a la mañana un banderazo y todos a 100 por hora, no va a ocurrir así. Iremos a lo mejor con una velocidad creciente hasta llegar a la de crucero. Pero por ir planteando estrategias de posible recuperación ante el potencial que tenemos y la experiencia que tenemos, veo, observo desde mi observatorio personal que nos puede quizás el desánimo. Veo por parte de dirigentes, por parte del sector, ciertos estímulos que no serían todo lo positivo que debiera de haber. No sé si sería necesario, dadas las circunstancias en las cuales nos encontramos, no sé si hacer un encuentro, porque los encuentros no son tácitos, no son posibles, pero sí gestos, muestras de que existimos. Y hablo en la Costa del Sol, porque sí que sé que existen en Canarias, sé que existen en Mallorca, sé que existen en otros lugares, no mucho más, de la industria turística española. Y a mí me da que no sé si el turismo en la Costa del Sol existe menos que en esos otros lugares, a nivel de vitalidad y a nivel de resurgir. ¿Cómo veis esta impresión? No es así. Yo primero, no he querido ser catastrofista al principio, decir que lo que he querido ser realista en el sentido... Totalmente, claro. De que está bien, pero la costa está totalmente preparada, lista, los profesionales, los trabajadores, eso está ahí, eso, nuestra infraestructura, nuestros hoteles, nuestra carretera, eso cuando arranque tendrá que arrancar. El problema es que no sabemos cuándo va a arrancar. En cuanto a lo que tú decías, yo no opino así. Yo creo que tenemos un patronato que funciona de maravilla. Tenemos la Junta de Andalucía con Andalucía Turismo, que están haciendo una cantidad de otro tipo, todo digital, de inversiones, hasta el punto de que se ha cambiado totalmente la imagen de la promoción que se está haciendo. Antes se iba directamente a lo que era la promoción del destino. No me acuerdo que nosotros el año pasado hicimos una campaña con la ayuda de los señores hoteleros, modestamente, porque somos un ayuntamiento, donde hicimos una campaña para atraer niños. Eso era la promoción de destino. Hoy día ya no se hace promoción de destino. Hoy se está trabajando en las áreas de turismo lo que se llama en los recuerdos de marca.
O sea, hoy lo que se está tratando de hacer y se está haciendo es impacto visual a través de todos los medios digitales, recordando la marca Costa del Sol y recordando la marca Benalmádena. Uh-huh. Esa es la única promoción que puedes haber, porque el cliente no viene. Entonces lo que tienes que hacer es, yo puedo hacer una campaña y decir, ven a Benalmádena al Hotel Sánchez Vi porque tenemos la piscina más grande del mundo. Pero si no tengo el cliente no tengo que decir, lo que sí tengo que decir, ven a Benalmádena que tengo sol, playa y lo mejor. Y ese es el recuerdo de marca, que es lo que se está haciendo. Estamos haciéndolo como bien, yo pienso que no tenemos que envidiar nada a nadie, solo que falta eso, que se abran los aeropuertos, que los turoperadores monten las operaciones, que se termine el miedo, que estemos vacunados, y mientras que eso no esté, pues no hay nada, absolutamente nada que hacer. Y aguantar los hoteleros perdiendo dinero, los trabajadores en el ERTE, que como tardemos más van a ir al ERE. Claro, ayer, por ejemplo, el hotel El Fuerte, 115, 118 trabajadores al ERTE. ¿Eh? Y así irá funcionando si esto no avanza, porque es que, ¿qué hace la gente? Sí, Miguel. Claro, es que un hotel de Marbella, en el centro de Marbella, que siempre ha trabajado, y pues supongo que, que los propietarios habrán planteado que el turismo que viene en esa época, que es mayor, que no se le espera en el corto o medio plazo, pues habrán hecho números, habrán dicho... No nos salen las cuentas. Lógico. No nos salen. Con dos meses de verano no pagamos un montón de meses de invierno de unos cuantos años a pérdida. Claro. Y sobre todo hay que tener en cuenta que el empresario, Pepe Luque concretamente, que es el dueño de la cadena, él quiere que sus trabajadores sean los del mundo, que ganen los mayores del mundo y estar abierto. Pero como bien dice él, si voy a estar abierto dos meses, ¿cómo lo hago? ¿Te agundo la empresa para que ni siquiera haya esos puestos de trabajo? La situación es muy delicada y es así. Está claro. Os pongo una situación que puede ser extrapolable o no, a que si estamos o no estamos preparados para el día después de que se produzca, digamos, el nuevo horizonte, la nueva normalidad, la ansiada, digamos, tranquilidad turística. ¿Cuánto tiempo veníamos diciendo deseamos la vacuna? La vacuna, la vacuna. Llega la vacuna... Y en un mes, en España, no llegan a 30.000 con las dos dosis. No quiero pensar que llegue la normalidad turística en el resto del mundo y aquí nos quedemos con el mismo ritmo de la vacuna para poner nuestra industria en condiciones a esa singularidad que pueda ocurrir en el mundo. Porque espero y deseo que no solamente debemos de vacunar nosotros, es que si no se vacunan los ingleses, si no se vacunan los alemanes, y ellos parece que llevan otro ritmo, el día que ellos estén listos, y aquí estemos a ritmo de 30.000 vacunados por mes, a ver cómo recuperamos el turismo. Paco, los 30.000 son la primera hornada la segunda parte de la vacunación, de las primeras vacunas que llegaron, que fueron muy poquitas. Igual que cuando llegaron y empezamos con 30.000, ya vamos por casi 1.200.000, dentro de 3 semanas, pues no serán 30.000, a lo mejor son 300.000. Pero que no nos salen los números, que somos 40 no. millones. Es que sí, pero, tú y yo nos morimos y pero mira, hay gente todavía vacunando. El caso de Israel, que a este ritmo. Pero si no las tenemos. Claro, claro. El caso de Israel, claro. Ya han vacunado al 50% de la población. Han vacunado al 100% de los mayores de 60 años. Y ya han visto que la curva de fallecimiento ha bajado radicalmente en ese segmento de la población que era la que está más sufriendo el virus y está falleciendo más, desgraciadamente. Ojo, nos sale un competidor. Porque porque la gente, además de buscar el sol, la playa, la cultura, el factor humano, nos falta quizás algo que no teníamos tan adentro hasta antes de la pandemia, la seguridad sanitaria. Y si los países de destino, como España, no tienen garantizada esa seguridad sanitaria porque hemos ido a otro ritmo, los que estén con más brío, llámese Israel o llámese no sé cuál otro, se nos presenta como competidores. ¿Por qué? Porque el turismo va a pedir seguridad. ¿De qué sirve mucha Alhambra o mucha playa y mucho sol si luego estamos aquí a niveles no garantizables de lo que van a demandarnos? Y yo ahí... entiendo que no va a depender de nosotros, de la industria turística, va a depender en este caso concreto del gobierno central, que es el que tiene que negociar en condiciones las vacunas, y no veo
voces turísticas que aprieten la tuerca a quienes tienen que hacer posible que las vacunaciones y las vacunas vengan a tiempo, porque los demás van a otra historia. Sí, el presidente de Meliá salió en los periódicos pidiendo esto, que si no perdíamos el verano, precisamente con tus mismos argumentos. ¡Claro! Ha salido también el presidente de la patronal hotelera. Los hoteles de la Costa del Sol le hemos ofrecido nuestras instalaciones a Sanidad, de la Junta de Andalucía, por si necesitan espacios abiertos, no quieren colapsar pues sus centros de salud para centros de vacunación. Cierto. O sea, nosotros lo estamos intentando y pensamos igual que tú, que si no estamos vacunados va a haber un problema. De todas maneras, no está en nuestras manos, de los que estamos aquí, ni de los hoteleros, ni de los técnicos turismo, no está en nuestras manos, desgraciadamente. Si llega a la velocidad suficiente de que estemos el suficiente número vacunados, pues más rápidamente podremos empezar a empezar toda la cadena turística. ¿Que va a llegar para primero de verano? No dudo, pero si no, pues será a final de verano, pero es lo que hay. O sea, todo el mundo quiere vacuna, pero el problema de la vacuna no lo tenemos solo nosotros. La Pfizer ha dejado de servir a Francia, Italia. Pasa que vamos a ver cómo se desarrollan los próximos meses, si viene la suficiente vacuna, si se va consiguiendo poco a poco una inmunidad de rebaño. Todo eso hay que verlo, pero por eso mismo, por lo que iniciaba yo mi conversación o mi discurso anterior, es que como estamos en ese limbo, pues no podemos hacer absolutamente nada, sino simplemente esperar y estar preparados. Sí estamos preparados. Pero fijaros, yo sé que el sector hotelero, el sector de agencias de viajes, Rentacar, podemos estar aquí, está haciendo los deberes y están buscando, no sé, posibilidades, estrategias. Pero si, ¿de qué sirve? Hacemos los deberes, mejoramos nuestras infraestructuras, actualizamos nuestro marketing, examinamos circunstancias que se puedan dar. ¿De qué sirve que hagamos todas estas tareas, todos estos deberes, si no tenemos la llave de una vacuna que nos posibilite la seguridad de los que estamos? Porque se supone que la seguridad de los que vienen quizá estén en adelanto con nosotros. Entonces, habrá que apretar alguna tecla, ¿no? Y decirle a algunos de que dependemos, seguimos dependiendo de lo que el año pasado decíamos, la vacuna. Seguimos dependiendo de la vacuna, de nuestros gobiernos, de la inmunidad de rebaño, que si nos fijamos, echamos la vista para atrás para el año pasado, en mayo podíamos haber recibido turistas porque estábamos en niveles bajísimos. Empezaron a llegar más bien a finales de junio. Tuvimos un verano, no fue un verano sin prácticamente extranjeros, pero hubo un verano. Si este verano que viene ya tenemos un montón de europeos vacunados, que ya les va a dar igual que nosotros estemos vacunados o no. Si ellos están vacunados y están protegidos, van a venir. Han venido sin vacunarse. Vendrán vacunados. Que puede que haya destinos. Dubái ahora mismo está vendiendo vacaciones de $50,000 con vacuna incluida. Anda, qué bueno. Esa parte no la sabía. O sea, se ha convertido, por tanto, en un artículo turístico. No, en un artículo de lujo. ¿Un servicio turístico? Un servicio turístico, claro. Que es un artículo de lujo. Que te vas de vacaciones a Dubái, de compras, a un país que están vendiendo como seguro, y aparte te ponen la vacuna en el hotel. Bueno, pues mira. Ojalá pudiéramos nosotros hacer lo mismo. Juan Carlos, yo ojalá. No me o sea, tenemos aquí al Hospital Sani, que es maravilloso. Hay que ser un poquito optimista, y esperar que todo esto se venga, y cuando venga, pues están la gente preparada con sus llaves, los camareros esperando a empezar, los recepcionistas, está todo. Lo que pasa es que si no hay aviones, si no hay toda operación, si no hay nada, pues no hay. Entonces vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. Estamos a final de enero, tenemos febrero, marzo, abril, mayo, tenemos 4 meses donde podremos ver qué nivel de vacunación, qué nivel de cómo está Europa. Es que tenemos unos meses por delante, y en el momento que eso avance un poquito, la operación turística se reactiva en 6 minutos. O sea, no hace falta 6 meses. O sea, el tour operador monta, las compañías vuelan, y eso tampoco vaya a creer tú que eso se tarda mucho en hacerlo. En un mes y medio lo tienes listo. Si para Semana Santa hay ya un porcentaje de población vacunada alta, los niveles de tasa de contagio están
descendiendo y empezamos ya a tener una seguridad, puede que salvemos el verano. Dios te oiga, ¿eh? Porque entre los matices que se pueden estar haciendo con relación a la vacuna, ha surgido de un tiempo a esta parte, y seguro que os suena, el tema del pasaporte. Ese pasaporte no me refiero al que tenemos todos de manera convencional para ir a países que no son comunitarios y para irnos a otros lugares distintos a nuestros países del entorno. El pasaporte sanitario, donde algunos están proponiéndolo dentro del seno de la Comunidad Europea como necesidad para garantizar esa seguridad que antes estábamos viendo. Cuando habéis escuchado el tema del pasaporte, que además de que el que presentemos, que no lo presentamos si venimos de un país de Francia, no hará falta, en todo caso, el carnet de identidad, pero sí que presentemos el pasaporte sanitario, es como si el que nos abrieran las puertas del destino, en toda su magnitud. ¿Por qué? Porque en ese pasaporte sanitario constará de que tú eres inmune, has sido vacunado, y de ese modo el país receptor tendrá la garantía de que viene un turista sano. ¿Cómo veis esta circunstancia? Ideal. Quitamos el miedo al confinamiento. Al confinamiento al venir al país de destino o de vuelta a tu país. Además del miedo a contagiarte y tener que estar hospitalizado, confinado dentro de tus vacaciones, ¿no? Que es lo que nadie quiere tener que hacer. Más que un pasaporte, la IATA, que es la Asociación de las Aerolíneas, lo que están creando es una aplicación donde tú puedas subir pues tu certificado de vacunación, tu certificado de PCR negativo, para que cuando llegues al aeropuerto sea un control más. O sea, no, es comúnmente se conoce como un pasaporte, pero realmente va a ser una aplicación, igual que llevamos la de Ryanair o cualquier otra aerolínea, y podemos nada más que escanear el código QR para acceder al avión, pues igual. Será así, pero oye, con un añadido, que los mismos grandes turoperadores, por ejemplo, como tú, y le van a exigir a los establecimientos que sus empleados estén en las condiciones adecuadas. Va en los dos sentidos. O sea, tú no vas a llenar con 10.000 clientes los elefantes si no sabes que sus señores que están allí están vacunados. O sea, viene en ambas direcciones. Pero todo eso, volvemos a lo mismo. Vacuna, quién la tiene, quién no la tiene, cuántos somos, cuántos tendremos. ¿No hay más? Sí. Si es que no hay más que así. Es lo que dicen, que es más, no solo se salvaría el verano, si las circunstancias fueran como dice Miguel, sino que avanzaríamos el poder medio salvar el invierno. Sí, porque la esperanza es que, bueno, que tengamos que salvar julio y agosto con el turismo nacional, con el turista internacional que pueda venir a acercarse en coche, que si se abre la frontera con Marruecos, que también recibimos muchos marroquíes, que vienen de vacaciones y de compras, y obviamente habrá turistas que lleguen por avión. Pero es que septiembre y octubre son meses muy buenos en la Costa del Sol. Tenemos unas ocupaciones muy altas, tenemos buenos precios en los meses del turismo de golf, de compra, de gente con un nivel de gasto mucho más alto que en verano, que suelen ser mayores de 50, 55 años, que esperemos que para entonces estén todos vacunados y tengan la seguridad de que pueden venir al destino seguros. Claro. Yo no sé si ante el panorama desolador que afecta a nuestra primera industria, no solo andaluza, sino a nivel nacional, como es la del turismo, ¿vale?, hubiera que potenciar las administraciones turísticas. Y en este caso concreto, dotar a las instituciones de mayor capacidad de gestión y de economía a estas instituciones turísticas para que se produjera un plan Marshall. No sé si es lo más adecuado o no, pero cierto es que, por ejemplo, que no exista en este país, a nivel de Estado, un Ministerio de Turismo, más ahora, con la que está cayendo, para coordinar, pues a lo mejor sería conveniente potenciar. ¿Y qué decir de consejerías de turismo que podían estar ahí como una María, porque como se regeneraba solo el turismo, iba de tal manera, pues, pero ahora no se va a regenerar a no ser que haya actuaciones directas y las potenciemos para levantar esa industria. ¿Consideráis que debe de haber una mayor atención institucional de la administración local, provincial,
nacional acerca del sector? ¿O con los trastos que tenemos, esto se repuebla como el monte cuando se quema? Pero cuando el monte se quema y todos los árboles se queman, se tarda muchísimos años, exacto, en volver a repoblar el monte. Habrá que actuar en el monte, ¿no? A no ser que haya un plan de reforestación. Exacto. El famoso plan Marshall que has mencionado. Claro. Porque al final, si somos realistas, las grandes empresas pueden acceder a financiación, hipotecándose, endeudándose, que no sabemos si en el medio o largo plazo puede suponer el fin de esa empresa. Pero el drama a nivel de Benalmádena es que hay muchas pymes y hay muchas medianas empresas pues que ya no tienen acceso a financiación ahí y hay puertas cerradas. Realmente tiene que llegar la ayuda porque hablar de Meliá, hablar de Medplaya, hablar de las cadenas, quieras que no, de alguna forma lo van a poder aguantar y lo van a poder soltar. El resto de los hoteles son ya todos de fondos de inversión, están comprados y manejados a lo mejor por grandes turoperadores hoteleros. Por ahí, quiera que no, pues tendrá que... El problema está en lo que yo también decía al principio, en ese tejido industrial comercial que hay en Benalmádena, que está en muy malas situaciones. Entonces, evidentemente que claro que haría falta ayuda, pero claro, todo funciona. Por ejemplo, Benalmádena pues ha hecho un esfuerzo de casi 1,5 millones de euros dándole a los autónomos, que para un ayuntamiento 1,5 millones de euros, ha hecho otro pequeño esfuerzo dando 400, 500 mil euros a los hoteleros para determinadas cositas pequeñas, hasta donde llega. El organismo de Junta Andalucía y Estado, bueno, pues ellos se lo tendrán que pensar y mirar. En cuanto a los organismos que tenemos de promoción, yo soy un gran defensor del Turismo Andalucía y del Patronato Turismo de la Costa del Sol. Tienen medios, tienen gente preparada y es más, tienen dinero que ni siquiera han podido gastar el año pasado, porque no se ha podido gastar. No ha habido, claro. No se ha podido gastar. Y han aumentado sus presupuestos y son profesionales y saben lo que tienen que hacer. Por lo tanto, yo no creo que necesitemos más en ese sentido. Lo que sí necesitamos es ayudar a esa pequeña industria, a esas pymes, a todos esos comercios, a todos esos restaurantes que están en una situación. Ahí sí que estamos en una situación. Evidentemente, yo confío que todas las empresas hoteleras de Benalmádena y de la Costa del Sol pues aguantarán como puedan, pedirán sus ICOs grandes y si no dura esto más de 7 u 8 meses más, tendrán que salir adelante. Bueno, pues se nos agota el tiempo de nuestra primera parte y hemos querido hacer en ella, pues no sé, una especie como de panorámica general de lo que hasta ahora estamos viviendo, qué estamos viviendo y qué podríamos vivir a tenor de la posible recuperación. Pero claro, en la segunda parte, hablando de recuperación, y lo dejo ahí para que le vayamos dando vueltas mientras que se emite la publicidad, habrá que hablar de marketing, habrá que hablar precisamente de cuáles serían las estrategias de cómo encarrilar la recuperación del turismo, como bien decías antes, Miguel. No sé si el turismo nacional será nuestro primer interés. ¿Por qué? Por cuestiones puramente de proximidad. A lo mejor los británicos ya no van a ser tanto como antes, sobre todo después del Brexit y de lo que están sufriendo con el COVID, que es el país de Europa donde más se está machacando. ¿Qué decir de esa economía? O del alemán. Bueno, no quiero adelantar más porque tenemos por delante, como digo, publicidad y después continuamos aquí en directo en El Turismo, Nuestra Industria.